Culmina la categoría Open Shortboard en el Campeonato Nacional de Surf que se celebra en Playa Bahoruco en Santa Cruz de Barahona. Y con nosotros se encuentra uno de los competidores. ¿Cuál es tu nombre y tu apellido, tu edad y de dónde vienes? Mi nombre es Auris Pérez García, yo soy de Las Terrenas, tengo 19 años de edad y tengo 4 años y medio en surfing. Coméntanos por qué decidiste venir a esta competencia y cómo te fue el primer día. Pues bueno, decidí venir a esta competencia porque bueno, estoy muy inspirado, la federación me ha apoyado varias veces, decidí apoyarlo en este campeonato. Antes de la competencia tuve una pequeña lesión, pero con terapia y todo, gracias a Dios estamos aquí, pudimos competir y llegar a las finales. Perfecto, ¿cómo se portaron las olas el primer día? ¿Cómo las conseguiste? ¿Cómo la describes tú ese primer día de competencia? Bueno, el primer día de competencia, la ola estaba un poquito defectuosas, pero con suerte pude agarrar buenas olas de mi guía, hacer una buena puntuación y pasar a las siguientes rondas. Perfecto. Segundo día de competencia, ¿cómo te fue? El segundo día de competencia me fue súper bien. La selección de la ola estuvo un poquito complicado, pero gracias a Dios porque me permitió seleccionar buenas olas y pasar mi tercera ronda de primer lugar y avanzar a las finales. Perfecto. Creo que finalmente nos confirmaron en qué posición quedaste, ¿correcto? Bueno, creo que queda tercero o cuarto lugar, más o menos. Ahora mismo no sé, pero quiero darle una gracia a Lynn Surfboard, Pirata Surf School, a mis padres por apoyarme y, bueno, a la Federación de Surf por hacer grandiosos eventos. Excelente. ¿Qué te ha parecido la organización? ¿Has tenido alguna diferencia con los resultados de los jueces? No, me parece, la organización está excelente, todo está excelente, están trabajando muy bien. Los felicito en esas partes. Ok, ¿cuál es tu próxima parada, tu próximo objetivo, tu próxima competencia que tengas en la mira? Bueno, mi próxima competencia, con Dios por delante, serían competir el tour completo de la Nacional de la FEDOSURF y viajar. Por mi meta ahora estoy trabajando para llegar a la Olimpiada 2020. Quiero llegar al 2020 y con esfuerzo y ayuda de la Federación y Dios por delante, creo que lo haré. Perfecto. ¿Algún mensaje adicional que quieras dar, me entiendes, al culminar este evento? Pues bueno, quiero decirle también a las personas que están surfeando que cuando crean que todo se termina ahí, que bueno, que se levanten y que cada día es otro día nuevo, que luchen por lo que quieren, que al fin y al cabo Dios proveerá. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. En Extremo es tu casa. Cuando quieras, las pantallas, las cámaras a través de CDN Sport Max, pues esperamos tener muchas noticias y mucha información acerca de tus actuaciones. Nosotros continuamos con mucho más desde Playa Bahoruco.